Presento aquí a 14 asentamientos humanos con una población de 22 a 30 mil personas. Nosotros venimos del Hospital de Apoyo número 2 de Yarinacocha, del distrito de Yarinacocha. Pertenecemos al sector Minsa. Humberto Santillán, vengo representante de Sociedad Civil del distrito de Cepagua, provincia de Atalaya. Mi nombre es María de Jesús Cuesta Cías. Soy representante a nivel regional del programa del Vaso de Leche. En este curso taller, en este evento de conclave. Entonces, para dar nuestras opiniones respecto a las necesidades que tiene la población aquí en Pucallpa.
Yo de igual manera, porque es la primera vez que en Pucallpa se ve esta clase de eventos, ¿no? Y creo que esto va a ser algo histórico. Un ejemplo de iniciativa, gestión y voluntad de una región que apuesta por el desarrollo integral en torno al tema sanitario. Según metodología del Plan Participativo Regional de Salud, luego de los cónclaves distritales, se realizará un cónclave regional en Pucallpa, el 12 de marzo del presente año, para elegir las 5 prioridades de salud. Nuestros amigos que han venido de las diferentes localidades y distritos de nuestra región, recalcar mi agradecimiento a PH Recursos, USAID, al señor director de salud, al nuevo director de salud de acá, al nuevo director de este hospital, por esta amabilidad, por esta hospitalidad que nos está brindando, a nuestro gerente de desarrollo social y a todos ustedes y los que hicieron posible para que esta cónclave sea una realidad, mi sincero agradecimiento. Y son ustedes los que esta mañana o este día van a decidir qué prioridades tenemos que atender, las 5 prioridades que tenemos que atender en la región de Ucayali. Y nosotros como gobierno regional lo vamos a tomar como nuestro. La decisión de ustedes va a ser la política de salud en la región de Ucayali. Por eso les pido que pongan mucho énfasis en este trabajo que vamos a realizar esta mañana y esta tarde. Con estas palabras dan por inaugurado este cónclave, prioridades de salud de la región de Ucayali y los acuerdos que ustedes tomen hacerlo vinculante a la política de salud de la región. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Señor director, recibo usted esta resolución en la que manifestamos que los resultados que ustedes tomen este día serán la política de salud del gobierno regional de Ucayali. Todos vamos a debatir y tomar decisiones sobre los 5 problemas de salud prioritarios en nuestra región. Cada ciudadano, cada representante de cada organismo que hay en esta región va a tomar una decisión importante y eso va a ser fortalecida, como usted lo menciona, de un trabajo en equipo que debemos realizar a partir de ahora entre la sociedad civil organizada y sobre todo el sector salud que estamos liderando. Es una democratización que le da al pueblo para pedir y elegir lo que más desean. Sí, está bien, porque nosotros también estamos necesarios para saber este clase de reuniones para difundir en las comunidades. Reuniéndose entre todos, dando ideas, uno el otro, se resuelven los problemas. Uno solo no se puede resolver, tenemos que agarrarnos en conjunto para resolver todos los problemas que tenemos en nuestra región, ¿no es cierto? Thank you.
tienen ahí una relación, de acuerdo a lo que ustedes están revisando, hay daños si hay problemas relacionados a los servicios de salud. Entonces, cuando hablamos de prioridades de salud, vamos a ver en primero cuál es la magnitud. Señor Alberto de Díaz, ¿qué dice usted? ¿Le están eligiendo a ver? ¿Usted por quién elige? Profesor, ¿sí, señora? Profesor. No, profesor, pero si la persona le conoce. No, porque... Para que sea el moderador de este grupo, ¿sí? Entonces, ya tenemos una representación y vamos a emitir las opiniones. Para que eduquen a sus hijos y de ese modo evitaremos violencia familiar, enfermedades de transmisión sexual. ¿Dónde tiene su origen eso? Eso tiene su origen justamente en el hogar. Un hogar, o sea, un hogar democrático, que se puede decir, donde el niño o la niña o el adolescente exprese sus ideas, lo que piensa, lo que quiere y lo que siente. Para mejorar estos problemas, no solo en Purús, existen otros puntos también que hay problemas en el transporte, en medicinas. En el grupo de los 13 hemos llegado a la prioridad de los daños, las enfermedades respiratorias. O sea. Pasamos al segundo bloque. ¿Pasamos o todavía? Ya. Haciendo daño. Solamente daño. Tres problemas de daños. Solamente tres problemas de daños. Por favor. Después que terminan de llenar, van a pasar un padrón para que que esa firma significa el respaldo a la votación que gana, a la votación que gana. Acá están los observadores, para que tenga un valor también ciudadano, es un jugador que significa que yo estoy aprobando estos resultados. Hemos trabajado y hemos decidido cuáles son las prioridades de salud. Y conjuntamente con todos nosotras, decimos al gobierno regional que se tiene que cumplir. Y por qué no, trabajemos todos. Entonces, como resultado, como son los veedores con un trabajo transparente, tenemos que
las tres prioridades en las enfermedades de salud, que son, en el primer lugar, las enfermedades respiratorias. Asimismo, las enfermedades de transmisión sexual. Y por último, la desnutrición y anemia. Nosotros, ciudadanos, vamos a comprometernos a trabajar conociendo estas tres primeras enfermedades. Por supuesto que estas no son las tres, sino hay muchas más como ustedes han podido analizarlo. Como resultado de este trabajo tenemos deficiente acceso de agua y saneamiento básico, encontrados como prioridad de servicio. Y en segundo lugar, a escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos. Entonces, señores presentes, autoridades de salud y todos en su conjunto, son las dos prioridades de servicios encontradas a través de ustedes. En conclusión, nosotros como observadores y representantes de la Iglesia, hemos creído conveniente, para que todo quede estipulado, el acta de observación. Respeto a la voluntad popular. Además de una participación activa de todas las personas asistentes, los cuales expusieron sus ideas con total libertad, notándose el respeto de los demás en una clara muestra del ejercicio del desarrollo de participación ciudadana. Exhortamos al gobierno regional a respetar y cumplir progresivamente con los acuerdos adoptados. Tercero, exhortar a la población de la región Ucayali a mantenerse vigilante en el cumplimiento de estos acuerdos. Cuarto, exhortar al Consejo Regional de Salud a presentar las conclusiones de este proceso participativo a la población en general y al gobierno central también como Ministerio de Salud. Representante de Líderes. Eso es todo. Gracias. Agradecemos sinceramente al equipo de observadores que tuvieron la delicada misión de velar por el cumplimiento de los principios rectores de este cónclave. Y estamos absolutamente seguros que las exhortaciones que ellos han hecho en su documento final serán cumplidas a cabalidad tanto por el gobierno regional cuanto por el Consejo Regional de Salud. Traina ra na 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 na
Reuniéndose entre todos, dando ideas, uno el otro, se resuelve el problema.